A partir de este momento inicia Sinfo Noticias, el noticiero estelar de El Reportero Honduras. Un momento. Antes, suscríbete a nuestro canal, comparte, interactúa en la caja de comentarios y comenzamos. Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy el periodista Alex Espinal. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tegucigalpa. Qué placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos siempre en estas emisiones de Noticias de Reportero Honduras. Hoy es 19 de mayo. Este tiempo está bastante rápido. Amanecemos un día lunes y cuando acordamos ya es día viernes. Así que imagínense, hoy ya estamos, como decimos aquí en Honduras, en el ombliguito de la semana. Hoy es día miércoles. Así que vamos a tratar de ofrecer a ustedes las noticias más importantes que se han registrado en Honduras y a nivel internacional. Recuerden que tenemos una amplia agenda informativa de lo que sucede en diferentes partes del planeta, dándole cobertura principalmente a lo que ha sucedido en el territorio nacional. En estos momentos está un partido de la liguilla hondureña, la finalísima le llaman. Está jugando el Club Deportivo Olimpia con el Club Motagua, así que vamos a estar pendientes de las noticias aquí en El Reportero Honduras para ofrecerles los resultados o el resultado de este encuentro, de esta finalísima de la liguilla aquí en Honduras, en la Liga de Nacional de Honduras. Así que pendientes de estas informaciones. Mientras tanto, vamos a ofrecer algunos titulares de lo que vamos a abordar hoy. De todo es sabido que la mayor preocupación en el mundo en estos momentos es la vacuna, esa dichosa vacuna que está dando tanto que hacer y tantas gestiones que realizar a los gobiernos de diferentes países. Unos se anticiparon y han tenido éxito en su programación de vacunas, otros se han quedado aletargados, como se dice, y están teniendo problemas ahora para ofrecer la vacuna a su población. Tal es el caso aquí en territorio hondureño. Estamos teniendo, pues ya se ha comenzado la vacunación, pero muy cuestionada, sinceramente, la vacunación, el proceso de vacunación en Honduras. Y el detonante de esta situación fue las vacunas que, 34,000 vacunas, tengo entendido, que regaló el gobierno de El Salvador a 7 alcaldes hondureños. Ese ha sido el detonante de los cuestionamientos y las presiones para que las autoridades de salud aquí en Honduras se pongan pilas, se apuren, como decimos aquí, para proveer la vacuna a su población. Hoy los adultos mayores de 75 años del Distrito Central se han vacunado contra la COVID-19. Se aplicaron más de 2,000 vacunas este día aquí en la capital de la República. Ya le vamos a dar los detalles y las imágenes de lo que ha sucedido en diferentes puntos de la capital donde se ha inoculado esta inmunización contra la COVID-19. Y hoy históricamente ha comenzado el traslado de las mangas del aeropuerto de Palmerola. Aquí en la parte central de Honduras ya se ha visto, pues, que hoy ya ha comenzado el traslado de las mangas al aeropuerto internacional de Palmerola. Esté pendiente porque es importante conocer cuál es el avance de este importante, valga la redundancia, de este importante aeropuerto que quedará
en la parte central del territorio hondureño, muy cerca allí, contiguo a la base militar de Palmerola del gobierno norteamericano. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica, no sé por qué a veces este ratoncito se pega. A veces está, bueno, los programas, este programa está como pegado también. El BCE ha firmado un acuerdo para respaldar una mayor movilización de capitales en Centroamérica. El Consejo Nacional Electoral ya cuenta con un presupuesto de 600 millones de lempiras y comienza el debate con respecto a las elecciones generales sin reformas electorales hasta el momento. Ya le vamos a dar detalles de lo que piensan algunos diputados aquí en Honduras. Bueno, ¿qué ha pasado con este programa hoy de World? Israel ataca con 120 bombas, 40 objetivos en la red de túneles de Hamas en la franja de Gaza. Y a la última hora se ha informado de un tiroteo ahí en un McDonald's de Claremont en el Bronx, en Estados Unidos. Aparentemente hay una persona muerta y 4 heridos. Ya le vamos a dar mayores detalles de esto. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Hoy tenemos problemas con programa de Word, no sé por qué se está pegando hoy. Bueno, hay días que los aparatos están complicados. Bueno, pero nosotros vamos a continuar con las noticias aquí en el Reportero Honduras para ofrecerle los detalles de lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Como les decíamos, hoy ya ha comenzado la vacunación aquí en Honduras a los ancianitos principalmente. Hoy se ha comenzado con los ancianitos aquí en la capital de Honduras. Miren ustedes, este es el proceso de vacunación que se ha desarrollado acá. Tenemos habilitada nuestra línea telefónica aquí en los estudios. Es nueva la línea telefónica que tenemos en los estudios de El Reportero Honduras. Mire usted, el 2203-2125. Ya lo vamos a mostrar en pantalla para que usted comparta la señal de El Reportero Honduras, la comparta con sus amigos. Recuerde que también transmitimos a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal en YouTube, El Reportero TV HN, en el Facebook, El Reportero HN Oficial. Y como les decíamos, hoy adultos mayores de 75 años del Distrito Central se vacunaron contra la COVID-19. A la fecha, bueno, esto está bien cuestionado aquí en Honduras, este dato que se ha dado a última hora por parte del gobierno, que está sumando todo lo que se ha recibido en donaciones, y el gobierno dice que son 14 millones de dosis contra el virus las que están aseguradas para el país. Hoy el ejecutivo de Pfizer desmintieron al gobierno de Honduras que ya se haya asegurado la compra de estas vacunas, que solamente es una intención de compras. Así que, bueno, veremos si madura este procedimiento para la compra de la dosis de vacuna que está gestionando el gobierno de Honduras con este laboratorio Pfizer. En la última semana de junio, o a más tardar en la primera semana de julio, se recibirá un lote de 212 mil vacunas de Pfizer. Esta vacuna es buena, nada más que es en 2 dosis. Esta mañana, los adultos mayores de 75 años residentes en el municipio del Distrito Central iniciaron el proceso de vacunación contra la COVID-19 en diferentes puestos vehiculares y peatonales. Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, dijo que hay puntos vehiculares y otros, en otros casos, en puestos de vacunación donde la población adulta puede llegar a pie. Pero casi no se miraba gente a pie hoy. Casi eran más las largas filas de vehículos y muchas ancianitas que estaban a pie, pues estaban a la intemperie, allí en el sol. No es lo mismo estar en un vehículo que estar a pie, ¿verdad? Era una diferencia muy abismal. Desde el 15 de mayo se inició en varios municipios, aparte de la costa norte. Hoy se hizo el esfuerzo para iniciar con 3 puestos de vacunación en la capital. Uno estaba en el campo de Parada Marte, allá en el sector de los batallones, yendo en la carretera hacia Mateo, y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la Universidad Tecnológica de Honduras. Fueron los 3 puntos donde hoy se inoculó, ¿cómo es la palabra? se aplicó la vacuna, digámoslo así, aunque esta no es una vacuna.
esta no es una vacuna, porque una vacuna es cuando a usted le aplican una un antídoto contra una enfermedad y allí pues terminó el cuento. Esta se genera anticuerpos por 6 meses. Incluso con la vacuna mucha gente corre el riesgo de contraer nuevamente el virus. Pero bueno, algo es algo en este momento, y hay que dar gracias a Dios por los avances en la ciencia, porque aunque sea un experimento y que la gente que se esté aplicando esta vacuna se considere como un conejillo de indias, pero bueno, es algo, un avance. Esperemos la inmunización de rebaño que se espera con la aplicación de al menos el 70% a la población de cada país y principalmente a la población mundial, para tener la mayoría de población ya inoculada contra el virus del COVID-19. Bueno, vamos a esperar entonces qué sucede con esto de las vacunas, porque se ha cuestionado bastante este proceso de vacunación, muy lento, y ahora están a toda prisa queriendo dar datos que realmente dan mucho que pensar, porque ya la gente, miren, es importante hacer las cosas bien desde un principio. Hay que ser muy, muy, muy rectos en esto, señores. Cuando las cosas se hacen bien desde un principio, no da pie y no da lugar a cuestionamientos. El problema es que si ahora venimos y empezamos a querer ofrecer datos, impresionar, dando datos de que ya tenemos esto, que tenemos lo otro y no tenemos nada en la mano, eso es bochornoso, es penoso. No hagamos eso. Dejemos de estar haciendo las cosas así a la ligera y tomándole la cara de idiota a la gente. Ya no creamos que la gente es dunda. Pero bueno, hay que hacer algo. Esperemos que surta efecto las gestiones del gobierno con esta farmacéutica Pfizer para que se adquieran las vacunas que al menos se necesitan para inocular a la mayor parte de la población hondureña. Nos vamos con otra noticia aquí en el Reportero Honduras. En relación a esta construcción del aeropuerto de Palmerola, mire usted lo que ha sucedido. Palmerola, bueno, ya comienza el traslado de las mangas al Aeropuerto Internacional de Palmerola. Las 7 modernas puertas de embarque que conectarán la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Palmerola con los aviones comenzaron a trasladarse este día desde Puerto Cortés hacia la terminal aérea ubicada en Comayagua para su instalación. Estas mangas son únicas en Honduras por su estilo completo de paredes de cristal, lo que permitirá a los pasajeros tener una vista panorámica de la plataforma. Mire qué bonitas estas mangas. Bueno, estas son al estilo ya moderno, ¿verdad? Las autoridades de la Policía Nacional y de varias entidades del gobierno acompañan la caravana que escolta las 3 primeras mangas que llegan hoy a la terminal aérea. Las restantes serán trasladadas durante esta semana. En total, el aeropuerto tendrá 7 mangas y la capacidad de atender hasta 13 aviones al mismo tiempo. El nuevo aeropuerto ya tiene un avance de más del 75% y se realizan trabajos de instalación de cielo falso y de acabados. En el último trimestre de este año, el aeropuerto iniciará con operaciones con una terminal aérea que marcará un momento histórico para el país. Estas son, miren, noticias importantes. Esto sí que realmente es agradable porque, bueno, tendremos un aeropuerto moderno que es Palmerola, aunque también cuestionado porque muchos estaban peleando el aeropuerto de Toncontín. Toncontín se quedará como un aeropuerto para vuelos nacionales ya con la entrada en funcionamiento muy pronto del aeropuerto de Palmerola. Bonito los cristales, miren, de estas mangas del nuevo aeropuerto de Palmerola, que ya según las autoridades gubernamentales tendrá un avance de al menos, tiene un avance del 75% y ya serán 7 las mangas que operarán y la capacidad de atender hasta 7 aviones al mismo tiempo. Un aeropuerto al estilo moderno, al estilo de las grandes urbes mundiales. Bueno, y hoy el Banco Centroamericano de Integración Económica también ha dado a conocer que se ha firmado un acuerdo
para respaldar una mayor movilización de capitales en Centroamérica con el objetivo de fortalecer el desarrollo del mercado regional de deuda pública. Este miércoles se suscribió un memorando de entendimiento entre el Banco Centroamericano de Integración Económica, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano y la Asociación de Bolsas de Comercio de Centroamérica. Mediante este convenio se ampliará la base de inversionistas para las emisiones soberanas, brindando más opciones de inversión a la región y una mayor movilización de capitales. Es lo que da a conocer el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y en temas electorales, como les mencionábamos, estamos ya a las puertas de una convocatoria a elecciones generales. Este próximo 27 de mayo, el Consejo Nacional Electoral estará dando ya a conocer la declaratoria o la convocatoria a elecciones generales que se desarrollarán el próximo 28 de noviembre del presente año. Esperemos que con la convocatoria de elecciones no se suelten todos los políticos a andar ahí pues ya queriendo pues sacar las uñas. Esperemos que tengan moderación, que tengan sabiduría, sensatez, que no anden de aborazados queriendo tomar la delantera haciendo política. Miren que ahorita políticos están desgastados. Hay que ser sinceros, los políticos ahorita están desgastados y están desacreditados. Tienen que hacer un trabajo arduo y de mucha credibilidad ante la población hondureña para que se puedan ganar la confianza. Mucha gente, no crean, está cansada ya. La gente necesita propuestas reales. Que los políticos dejen de andar haciendo farsa en los barrios y colonias. La gente está cansada. Así que, por favor, hagan lo posible, señores políticos, para que el pueblo hondureño ya vuelva a creer en ustedes. Dejen de andar de chabacanes haciendo cosas que solo dan la impresión de que no están aspirando para llegar a un puesto público, ya sea el Congreso Nacional o un cargo ejecutivo, y que no lo hacen solamente por ir a enriquecerse o a vender su voto en el Congreso o a hacer negocios con el Estado. Si va a aspirar a un cargo público, señor, señora, por favor, hágalo pensando en este país y no lo tome así, sin a broma. Tómelo en serio, este país ya no necesita gente chabacana, necesitamos gente seria en los principales puestos de gobierno en nuestro país. Y en todos los ámbitos, todos los hondureños tenemos que ser más serios. Esta pandemia debe servirnos para reflexionar. Da a pesar ver cuánta gente, no solamente en Honduras, sino que en el mundo, está atravesando esta pandemia. Estamos casi en la cúspide. Y no hay nada de reflexión. La gente como que está más bien más confundida, está más dedicada a pensar en la maldad que en pensar en cómo mejorar su relación personal y su relación con Dios. Tratar de ser un mejor ser humano, pues, pero la gente no está aprovechando esta prueba que ha mandado Dios en este tiempo. Deberíamos sentirnos dichosos que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para formar parte de esta experiencia, de esta generación que está viviendo una pandemia. Señores, abran los ojos. Una pandemia no es cualquier cosa. Y somos una generación de seres humanos que está viviendo una situación extrema donde la muerte ronda y pues nadie está seguro en este momento. Así que es tiempo de tomar las cosas en serio y convertirnos en mejores seres humanos. Para ir finalizando ya con las noticias, para no aburrirles con estas reflexiones, el Consejo, bueno, ¿qué es lo que dijo Sergio Castellanos, la persona que miramos aquí en pantalla? Sergio Castellanos, diputado del opositor Partido Libertad y Refundación, asegura que existe una fuerte presión de parte del gobierno de Estados Unidos para que se termine de aprobar una nueva ley electoral en Honduras. En declaraciones a una cadena radial, el parlamentario por el departamento de Santa Bárbara dijo que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció que esta semana serían aprobadas las reformas electorales
Nosotros esperamos que cumpla con su palabra, dijo Sergio Castellanos. Dijo que Oliva ha sostenido reuniones con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y la información que tenemos es que lo habrían condicionado. Nosotros estamos a la espera de que ese compromiso pueda concretarse. Y siempre en materia electoral, ¿qué es lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral en el tema de los preparativos para las elecciones generales? Se dijo hace unos días que las próximas elecciones generales requerirán de un presupuesto de entre 800 y 900 millones de lempiras. Pero ¿qué es lo que dice hoy el magistrado o el concejal del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre? Dice que se cuenta con un presupuesto de 600 millones de lempiras para el proceso de elecciones generales, según lo que dijo Kelvin Aguirre. Se nos ha asegurado y tenemos ya designado por CEFIN 600 millones de lempiras. Y expresó que el organismo electoral está liquidando el presupuesto de 1.100 millones que costaron las elecciones primarias e internas del 14 de marzo anterior. En este momento estamos trabajando en la liquidación del presupuesto de las elecciones primarias para ver si al final nos ha quedado algo. Van a buscar qué les quedó, qué les sobró de ese presupuesto. No obstante, Aguirre no descartó que se amplíe el presupuesto de las elecciones generales debido a los planes de implementar un sistema de transmisión de resultados, el famoso TREP, que está tan un tema polémico allí entre los concejales del Consejo Nacional Electoral. Y nos vamos a las noticias internacionales, que es lo que está sucediendo en esta guerra cruenta allí entre Israel y Palestina. ¿Qué sucede ahí en la franja de Gaza? Es triste lo que está sucediendo ahí, estos ataques. Israel ataca con 120 bombas, 40 objetivos en la red de túneles de Hamas en la franja de Gaza. Esta noticia de Europa Press, le damos el crédito. Israel pues ha atacado, como les decíamos, con 120 bombas, 40 objetivos en la red de túneles de Hamas en la franja de Gaza. La Fuerza de Defensa de Israel informó que en la última noche han atacado varios objetivos del movimiento de resistencia islámica Hamas en la franja de Gaza, con el lanzamiento de 122 bombas a la red de túneles del grupo, mientras desde el enclave se ha informado de al menos 4 fallecidos en los ataques de la madrugada. Los aviones han continuado atacando esta noche en las áreas de Jan Yunis y Rafah, en el sur de la franja de Gaza, como parte de un ataque de 25 minutos. Fueron alcanzados unos 40 objetivos subterráneos de la organización terrorista Hamas, ha precisado el ejército israelí. El portavoz general de las FDI, Eddie Silverman, ha indicado que se continúa así atacando por área geográfica para hacerlo de manera selectiva y severa, ya que en la noche del martes y la madrugada de este miércoles se han centrado los operativos en las ciudades de Jan Yunis y Rafah, desde donde se dispararon la mayor parte de los cohetes al sur de Israel. En estos ataques a la red de túneles de Hamas en Gaza, a la que se conoce popularmente como el metro, Israel ha alcanzado sistemas de comando y control, un depósito de armas ubicado en oficinas de la sede de seguridad interna del grupo de Jan Yunis, lanzacohetes, puestos militares e infraestructuras terroristas ubicadas en casas de comandantes, han precisado las FDI. El ejército israelí ha afirmado que también otros objetivos en la franja de Gaza de la organización terrorista Yihad Islámica han sido atacados, entre ellos un lanzacohetes, un apartamento operativo utilizado por la matriz de cohetes de la organización y un RPG que se utilizó para disparar cohetes durante la operación World Guard. Esta mañana se estima que durante la noche unos 10 operativos de Hamas y Yihad Islámica fueron asesinados como resultado de los ataques que llevamos a cabo, ha agregado el portavoz de las FDI, que han cifrado en 50 los lanzamientos desde la franja contra Israel en la última noche. Y por último dice que Silverman
confirmó este miércoles que el ejército ha intentado eliminar en dos ocasiones al comandante de las brigadas de Ezzeldin al-Qassam, el brazo armado de Hamas, Mohamed Deif, si bien este ha sobrevivido. Al respecto al fallido intento de llegar a Deif, fuentes cercanas a Hamas han indicado que este no ha sido objetivo de asesinato, sino que se trataba de una información destinada a fines de guerra psicológica, recoge el medio israelí Yediot. Y por último, miren ustedes esta noticia de un tiroteo ahí en Estados Unidos, en el Bronx. Un muerto y cuatro heridos tras un tiroteo en la sección de Claremont del Bronx. Un jovencito protagonizó un tiroteo por fuera de un restaurante McDonald's, donde murió un menor de 17 años y cuatro personas resultaron heridas. El homicida fue identificado como Luis Cruz, a quien capturaron este lunes alrededor de las 23 horas. El joven enfrenta cargos de asesinato, homicidio involuntario y posesión de armas, reportan las agencias noticiosas. El tiroteo ocurrió fuera de un McDonald's en Webster Avenue, alrededor de las 21 horas del pasado sábado en la sección de Claremont de El Bronx. Bueno, estas noticias son constantes ahí en Estados Unidos, estos tiroteos, gente loca que aparece de la nada realizando tiroteos, masacrando personas de forma indiscriminada, lastimosamente. De todo hay en el mundo, en todos los países del mundo hay locos, hay de locos a locos. Aquí en Honduras tenemos un montón de locos matando indiscriminadamente, ¿verdad? A cada rato ya se suma una gran cantidad de masacres en todo el territorio hondureño. Señores, gracias por haber estado con nosotros en este resumen de noticias. Hemos tratado de evacuar las noticias más destacadas en Honduras. Como les decíamos, hoy se ha dado la vacunación a los ancianitos mayores de 76 años, 76 a 79 años. Han sido tres puestos de vacunación hoy aquí en Tegucigalpa, en la Universidad Tecnológica de Honduras, en el campo de Parada Marte y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tenemos entendido que el día de mañana va a continuar la jornada de vacunación aquí en territorio hondureño. Vamos a tener mayores detalles en las próximas horas. No sé si ya anda circulando el calendario para la vacunación del día de mañana. Eso nos interesaría saber. Nos interesaría saber cuál va a ser la programación para el día de mañana. Bueno, más de 2.000 dosis, más de 2.000 septuagenarios fueron vacunados en el primer día de la campaña. Harry Book, jefe de la región sanitaria metropolitana, dijo que se logró vacunar a 760 en el puesto de vacunación del campo de Parada Marte, 790 ancianitos en el polideportivo de la universidad y 684 en la Universidad Tecnológica de Honduras. Lo que queríamos saber si es el día de mañana el calendario, ¿verdad? Para saber si, si van a vacunar mañana y en qué sectores del país. Vamos, siga nuestras redes sociales en El Reportero Honduras, que ahí vamos a nosotros a pegar la información que surja relacionada a el calendario de vacunación para el día de mañana. Así es que ajustan las vacunas, ¿verdad? Que no se nos vayan a terminar. Así que esperemos que se cumpla con esta meta de vacunar por segmentos a la población hondureña y alcancemos la inmunidad de rebaño. Señores, muchas gracias. Soy el periodista Alex Espinal desde la redacción del Reportero Honduras aquí en la capital de la República, en la ciudad de Tegucigalpa. Les esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite, en otra emisión. Recuerde que tenemos la línea telefónica 2203-2125. Esta línea es nueva porque cambiamos la línea telefónica que teníamos. 2203-2125. Recuerde que estamos en las redes sociales. Usted puede escribirme a nuestro correo electrónico, es info@elreportero.hn, es el correo oficial del Reportero Honduras, para obtener la información que usted tenga a bien enviarnos para nosotros transmitirla aquí en este programa de El Reportero Honduras. Recuerde que llegamos también por cortesía de ER Producciones. ER Producciones es una productora de audiovisuales, la cual usted puede contratar para sus producciones de video y audio. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Recuerde protegerse, ¿verdad?
de este virus, porque realmente que es muy peligroso descuidarnos, no descuidemos las medidas de bioseguridad, por favor. Manténgase a salvo, protéjase usted, proteja a los ancianitos que son muy vulnerables. Señores, muy buenas noches, que Dios les bendiga, hasta pronto. Esto fue Sinfo Noticias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Por ahora visita nuestro diario digital elreportero.hn. Somos El Reportero Honduras.